Yo soy Glam Barbie y subo videos a mi canal de YouTube cada semana en español y en inglés que tratan sobre belleza, cocina, viajes y mucho más. En el video de hoy yo les voy a enseñar unas ideas de lunch para Navidad. Están increíbles y muy originales. ¡Feliz Navidad para todos! Y los invito a que se suscriban a mi canal y le den like a mi video. Les mando saludos y un beso. ¡Bye! Hola, mi nombre es Fabiola Echeverría, pero me conocen mejor como Fabs Creations del canal de DIYs. El video que estoy haciendo para esta colaboración son unos DIYs de arbolitos de Navidad. También hago otros videitos como vlogs. Buenos días, mis Fabs Creators. En este vlog me van a ir yendo a Telemundo y Comedia. Maquillaje. Luego para difuminar nos pasamos un poco de sombra roja nuevamente en el crease, entre muchos otros. Así que los invito a que pasen para que vean muchas cosas súper divertidas que les aseguro que les va a encantar. Así que les espero allí. Bye. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que le llegue una notificación cuando haga un video nuevo. Para nuestro primer peinado vas a coger un pedacito de cabello del lado de tu cabeza y vas a empezar a hacer una trenza francesa. Yo tuve que agachar aquí la cabeza para que se me hiciera un poquito más fácil. Le puedes pedir ayuda a tu mamá o a tu amiga que te ayude con este paso. Y pues se va a ir formando esta diademita súper bonita. Al final lo amarré con una liguita y lo pasé atrás de mi oreja con un pasador. Y así queda nuestro primer peinado, es súper, súper divino. Y también puedes ponerle como un brochecito brillosito o algo bonito. Para nuestro siguiente peinado, aquí voy a separar mi cabello como ven aquí y voy a peinarlo hacia arriba y sujetarlo con un pasadorcito. Y después voy a agarrar un pedacito de cabello y voy a empezarlo a trenzar y cruzarlo por arriba de mi cabeza, como ven aquí, y luego voy a hacer lo mismo del otro lado. Igual es como un tipo diademita, lo voy a sujetar aquí con pasadores. Puedes enchinarte el cabello para este paso y se va a ver muy bonito el peinado. También para el otro peinado, se me olvidó decirles que lo pueden enchinar y se va a ver muy muy divino. Pero si no tienes tanto tiempo, puedes dejarlo así, ponerte poquito gel y listo. Para nuestro siguiente peinado, este es muy muy sencillo, solamente necesitas partir el cabello por la mitad, hacer esta división de aquí y del otro lado. Yo sujeté aquí un chonguito más para que se me hiciera un poquito más fácil y estos dos pedazos los voy a amarrar por atrás con una liguita. Puedes poner gel o algo para que se mantenga liso y no se te vayan a salir pelitos ni nada. Ya se queda nuestro peinadito. Igual enchínenlo para que se vea más padre, pero a mí me gusta este más con el cabello lacio. Para nuestro cuarto peinado, esto va a ser algo raro, pero voy a coger aquí una como media cola, voy a hacer un círculo en la parte de arriba de mi cabeza y después voy a sujetarlo y después con otra liguita sujetar todo el cabello. Esto es para que no se canse tu cabello de sostener tanto cabello y te queda más derechito y así. Ahora voy a aplicar poquito gel. Ahora voy a sacar unas extensiones especiales para cabello y vean lo largo que se ve el cabello aquí. Solamente lo pones de esta manera y ya después tienes que darle vuelta un pedacito de cabello que no les mostré, pero así es como nos queda el peinado. Se ve muy divino, la verdad que está súper 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 padre y yo creo que este es el que voy a usar yo para Navidad.
Para nuestro quinto peinado, lo único que hice aquí fue enrollar el cabello del peinado pasado y hice un chongo muy grande, elegante. Pueden comprar esas donas, la verdad que se va a ver muy padre. Y agarra un pedacito de cabello de otro color y envuélvelo para que se vea más fashion. Ahora para nuestro siguiente peinado, aquí voy a dejar los cuernitos fuera. Esto es muy sencillo y les recomiendo que sus cuernitos los enchines para que se vea más elaborado el peinadito. Vas a agarrar tu liga, darle una vuelta, dos vueltas. Tres vueltas y para la cuarta vuelta, bueno, ya depende de su liga, ¿no? Vas a dejarlo así más o menos. Vas a agarrar una sección de cabellito y la vas a pasar por dentro con mucho cuidado, que no se te vaya a jalar ningún cabello, porque suele pasar. Y velo acomodando de esta manera. A veces se va a ver la liga ahí, pero puedes acomodarlo con pasadores. Yo lo que hice fue cubrirlo con un brochecito de flores. Como es Navidad, traten de poner un brochecito más navideño. Y para nuestro último peinado, si tienes un poquito más joven, puedes hacer una media cola y sujetarla de esta manera hacia arriba, poner un moñito o algún broche. Y es todo, chicos.